días. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sohar. Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a aprender a contar. ¡Ay! ¡Guau! Muy bien, entonces el programa de hoy será muy interesante. Pero antes de eso, vamos con Ajolisto, que tiene algo que decirnos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Y qué vamos a hacer para comenzar? Para iniciar, les voy a leer el cuento de Cuentarratones, de la autora Ellen Stoll Walsh. ¡Sí! Un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos, se cuidaban de las serpientes. Pero cuando les dio sueño, se olvidaron de ellas y se echaron una siesta. Mientras dormían, una serpiente hambrienta andaba buscando comida. Y en su camino encontró un frasco grande y bonito. Llenaré de comida este frasco, se dijo. No tardó mucho en hallar tres ratones. Pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Primero los contaré y luego me los comeré, dijo la serpiente. Cuenta ratones. Uno, dos, tres. Los metió en el frasco, pero tenía mucha hambre. No le bastaban tres ratones. Pronto encontró cuatro más. Pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Y los contó. Cuatro, cinco, seis, siete. Oh, pero esa serpiente tenía mucha hambre, pero mucha hambre. Y no le bastaban siete ratones. Finalmente halló otros tres ratones. Pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. ¿Y los contó? Ocho, nueve, diez. Diez son suficientes. Ahora, pequeños, calientitos y apetitosos ratones, me los comeré, dijo la serpiente. Espera, replicó uno de los ratones. El frasco aún no está lleno. Y mira el ratonzote que está allá. La serpiente muy glotona, presurosa, se fue
atrapar al ratonzote. Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia un lado y luego hacia el otro y luego hacia el otro, hasta que lo volcaron. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los ratoncitos se encontraron al revés y corrieron a casa. La serpiente llegó a donde estaba el ratonzote. ¿Pero qué crees? ¿Qué? No era tal, sino una fría y dura piedra. Y cuando regresó, el frasco estaba vacío. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Oigan, ustedes ahí en casita, ¿pueden recordar cuántos ratones capturó la serpiente? Ahora les voy a mostrar unas tarjetas que tienen los números y cantaremos una canción para que se los aprendan. Así que prepárense ahí en casa y pidan a quien les acompañe que la canten con ustedes. ¿Están listas? ¿Listos? ¡Comenzamos! Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El uno es un palito, el dos es un patito, el tres un gusanito, el cuatro un garabato, el cinco pega un brinco, el seis es un ganchito, el siete es un piquete, el ocho es un bizcocho, el nueve una culebra para espantar al diez. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El uno es un palito, el dos es un patito, el tres un gusanito, el cuatro un garabato, el cinco pega un brinco, el seis es un ganchito, el siete es un piquete, el ocho es un bizcocho, el nueve una culebra para espantar al diez. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Oye, Carla, ¿y qué más se te ocurre que podríamos hacer con estas tarjetas? ¿Te parece si las utilizamos para jugar al avión? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡Puede ser muy divertido! Ustedes en casa también pueden jugarlo. Recuerda ordenar y pegar las hojas en el suelo. O también puedes utilizar gises y marcarlo en el patio. ¿Están listas? ¿Listos? ¡Vamos a jugarlo! Muy bien. Empezamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Diez! ¡Está listo! Muy bien. Ahora, fórmate para que comencemos a jugar. Vas a tirar tu teja en cualquier número que elijas. Seis. Muy bien. Y vas a saltar y no vas a pisar el 6. A ver. ¿Lista? ¡Lista! 1, 2, 3, 4, 5, no piso el 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora de regreso. A ver. 10, 9, 8, 7, recojo. Ajá. Esta.
No piso el 6. No. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora es mi turno. A ver. Es muy divertido. Sí. Voy de nuevo. Casi. Cinco. Cinco. Muy bien, empiezo. Uno, dos, tres, cuatro. No piso el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy de regreso. 10, 9, 8, 7, 6. Voy a recoger mi teja. 4, 3, 2, 1. Muy bien. ¿Te gustó el juego? Me gustó muchísimo. Ojalá que ahí en casita nuestras amigas y amigos se animen a hacerlo. Eso sí, bajo la supervisión de un adulto que los acompañe. Muy bien, ahora vamos a hacer un reto. Observa el libro Mi Álbum de Primero, página 32, Mercado. Comenta con algún miembro de tu familia. ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? También en la página 36 de mi álbum de segundo, en la lámina Vamos a comprar, podemos hacer el reto. Fíjate bien, ¿cuántas frutas hay de cada una? Con el álbum de tercero, en la página 40, Vamos a comprar, también se puede hacer. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de eso, te invito a que hoy, a la hora de la comida, practiques tu conteo. Puedes contar, por ejemplo, cuántos platos van a utilizar, cuántos vasos o cuántos cubiertos hay en la mesa. Hasta aquí terminamos con preescolar. Le damos las gracias a Carla que nos dio clases el día de hoy. Muchas gracias, Carla. Gracias, hasta luego. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Continuamos con primaria. Ahora ha llegado el momento de activarnos, así que acompáñame a movernos un poco. Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Espero que estén con todo el ánimo y con ganas de hacer ejercicio. Bueno, ya saben, síganme en mis redes sociales como Rommel con WM-Pacheco y vamos a darle primero al calentamiento con toda la energía y luego ahora sí a la pausa activa, compañeros, amiguitos que me ven desde casa. Ya saben que lo más importante es el calentamiento, así que vamos a darle un poquitito, ya saben, mover articulaciones. Movemos la cabeza hacia un lado, hacia el otro lado. Eso, sienten cómo se estiren. Usemos los brazos, girémoslos hacia atrás, hacia adelante. Acaba de pasar Lorena, si todavía no la conocen, es mi gatita. Y por ahí en la esquina está el buen Chubi, que también nos está acompañando hacer ejercicio. Bueno, rotamos la cadera de un lado y luego del otro. Juntamos las piernas y calentamos las rodillas, que es importante tener todas las articulaciones calientitas. Ahora vamos con el tobillo y la muñeca. Rotamos hacia la derecha, hacia la izquierda. Cambiamos derecha, izquierda, abrimos el compás, bajamos hacia la derecha. Eso, sientan cómo se estira la pierna, la parte de aquí abajo, la parte de la pierna flexionada, igual los glúteos. Cambiamos de lado y estamos listos para empezar, amiguitos. Así, con este compás, abiertas las piernas y con la mano derecha bajamos y cruzamos. Dice: uno, al centro. Dos, al centro. Derecha, centro. Izquierda, centro. Mano derecha, pierna izquierda. Eso, al centro. Tocamos. Centro. Centro. Centro, una más. Descansamos 10 segundos, ¿cómo van? Eso.
Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Así como estamos con el compás, vamos a bajar como carretilla sin mover las piernas hasta adelante. Estamos hasta acá. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y luego regresamos. Eso. Hasta arriba, ahora un poquito más rápido. No muevan las piernas. Al centro. Venga. Al centro. Estamos trabajando fuerza de brazos. Al centro, una más. Eso, y descansamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es para fuerza en las piernas. Vamos a bajar y vamos a subir. Empezamos. Bajamos. Subimos. Sentadilla con brazos adelante. Al centro, lateral. Bajamos. Al centro. Bajamos. Al centro. Bajamos. Al centro. Nuevamente, bajamos. Al centro. Cuide que las rodillas no pasen sus talones, sus puntas de los pies. Al centro. El pecho erguido. Al centro, una más. Esta es la posición correcta. Al centro. Venga, vamos a una serie. Vamos a empezar la segunda. ¿Recuerdan? Cruzado. Punta derecha. Izquierda, al centro. Punta derecha, al centro. Izquierdo, centro. Derecho, centro. Un poquito más rápido. Eso, arriba de la música. Venga, centro. Lado, centro. Lado, centro. Lado, centro. Lado, centro. ¿Cómo vamos? Mucho ánimo, familia. Niños, con todo. Faltan dos ejercicios. Carretilla. Venga, bajamos y nos hacemos hacia adelante. No muevan las puntas de los pies con las puras manos. Vamos a meter la velocidad como lagartijas. Venga. Vamos, vamos. Venga, venga. Centro. Trabajando con las piernas, último ejercicio. Bajamos, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Mucho ánimo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¡Venga, venga! Se nos va a ayudar a fortalecer las piernas. ¡Una más! Nos quedamos 5 segundos. ¡Aguantamos! 3, 2, 1. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Hay que estirar un poquitito. Respiremos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Juntamos las piernas. Y vamos hacia abajo para estirar lentamente. Eso, sienten cómo estiran la columna, la pierna en las partes de atrás. Sienten cómo se estira toda la pierna. Subimos lentamente como un gato. Eso. Venga. Nuevamente abrimos el compás. Bajamos hacia la derecha. Sienten cómo estiran. El otro lado. Así como estamos, vamos a girar y así vamos a aprovechar de estirar pantorrilla y la parte del femoral de la pierna hacia el otro lado. Eso, siente cómo se estira la pantorrilla. Vamos con la parte de los brazos. Agarran brazo izquierdo con la mano derecha y lo jalan, lo estiran. Siente cómo se estira toda esta parte del tríceps del brazo. Cambiamos. Eso. Muy bien. Pues el día de hoy hemos terminado. Espero sigan con sus clases. Échenle muchísimas ganas. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de internet sep.gob.mx. Correo buzón.escolar@nube.sep.gob.mx. Facebook
@CEPMX, Twitter, @CEP-MX, YouTube, canal CEP, Instagram, @CEPMX, teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página conalitec.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gob.mx. Mi nombre es María Montserrat Cruz Beltrán, soy percusionista egresada del Conservatorio de Las Rosas. Tengo ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio, es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me dedico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII-XVIII con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área, ya sean desde la marimba, el xilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio, y no solo en la producción orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se le conoce. Principalmente es marcar esta parte que es muy importante en la música, que es el ritmo, el no correr, el no irse más lento. Entonces, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marca como mucho, mucho las pautas del pulso en una orquesta, ya sea que no corran, como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los instrumentos de teclado, que son como el glockenspiel, el xilófono, que son bastante utilizados en el repertorio orquestal. Aquí siguen teniendo el papel rítmico, pero además también el papel melódico. A veces con pasajes orquestales bastante, bastante conocidos, que incluso son muy importantes para hacer una audición. Por ejemplo, el solo de xilófono por Jean Bess, la obertura, por supuesto, hasta el extracto de la flauta mágica en el glockenspiel. Bueno, como vuelvo a repetir, su contexto o su función en la orquesta, dentro de la orquesta, es rítmico, pero también con este tinte melódico. A continuación, una pequeña improvisación en la tarola.
los invito cordialmente a que formen parte de esta gran orquesta. En este caso, la música puede cambiar bastante su vida desde la oportunidad. No solo aprendes esta disciplina artística, aprendes muchas cosas que conllevan el estar en este grupo, el trabajo en equipo, el socializar más, el conocer a tus compañeros. Es súper importante que en esta época o en esta era digital no nos dejemos sumir tanto por esta parte. Claro que es muy buena, pero también está la parte táctil o social y que no podemos dejar rezagada. Los invito cordialmente a que formen parte de este gran proyecto y en verdad les cambia la vida. Dense la oportunidad. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera, el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.